creo que seguimos manteniéndonos a comparación del año pasado un 25-30% arriba en cuestión de bomberos veteranos. Seguimos notando exageradamente el incremento de accidentes, sobre todo donde intervienen motocicletas, que son estos los que se llevan la peor parte en cuestiones de lesiones. No ha bajado, incluyendo durante Semana de la Moto, y el día de hoy nos seguimos manteniendo iguales. Solamente el fin de semana yo creo que atendimos como unos 7-8 accidentes de moto, de los cuales 5 eran graves. Por ahí hice una observación que solamente en una noche hubo 2 accidentes muy graves. Es la intersección de la avenida Libramiento 3 y avenida Francisco González Bocanegra, en lo que es Valle del Ejido. Hubo muchísimos accidentes, no nomás de motocicletas, también vehículo contra vehículo, vehículo camión, de diversos tipos de accidentes, donde sí hay señalización, pero mucha gente no los alcanza a apreciar, ya están algo deteriorados unos, pero sí serviría de mucho y la colocación ya de un semáforo en ese punto.